De ustedes y hay que pagar a los clientes. No puedo hacerlo, papá. No sin mamá. Sé cómo te sientes, hijo, pero somos osos de circo y hay un viejo refrán en el circo. El espectáculo debe continuar. Tu mamá lo hubiera querido de este modo. Está bien. ¡Damas y caballeros! Arena Central, os el increíble oso y su asombroso cerno, Kisifu. Y ahora Goss y Kisifu ejecutarán su mundialmente famoso acto de la cuerda floja. ¿Estás listo, hijo? Listo, papá. Bravo, hijo. No pierdas la concentración. Mantente ahí. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Kisifur! ¡Kisifur! ¿Qué están haciendo ustedes dos? ¿Qué pasa con el acto de la cuerda floja? Creo que escucharemos más sobre esto, Kisifur. ¡No hay comida para ustedes esta noche! ¡Suban! ¡Suban!
¡Traigan la cuerda! ¡Papá! Esta es nuestra oportunidad de escapar. ¿Qué? ¡Gus! ¿Piensas escapar? Sí. ¿Vienen con nosotros? ¡Gus! ¡Ese es sensato! En circo no es perfecto, pero tenemos 3 actos al día y un techo donde cubrirnos. Y no hay nada comparado al rugir del público. ¡Atrapen al oso! ¡No lo hagas, Gus! ¡La selva está por allí! Hasta luego, compañeros. ¡Papá! ¡Atrapamos al oso! ¡Buena suerte! ¡Ay! Todo está bien, hijo. Ya nadie nos perseguirá. Papá, tengo frío. Yo también, hijo. Quizá haya algo aquí que nos mantenga calientes. ¿A dónde vamos, papá? Vamos a buscar un nuevo hogar. Y debe ser para esta noche. Tengo hambre. Temo que tengamos que esperar hasta mañana para recoger algo de comida, hijo. El circo siempre tenía mucha comida. Y muchísimas jaulas. Pero esto es peor que una jaula. Los otros animales tenían razón. Nunca debimos haber dejado el circo. Quiero regresar, papá. Odio este lugar. Kisifur, estás olvidando una cosa muy importante. ¿Qué? Nuestra libertad. Nadie tronándonos un látigo y diciéndonos qué hacer y cuándo hacerlo, ¿entiendes? Creo que sí. Todo va a estar muy bien, hijo. ¡Por aquí! ¡Papá! Ven a ver, hijo. Es un bonito lugar para establecernos. ¿Quieres decir vivir aquí, en este pantano? Sí. Esto es perfecto. Simplemente perfecto. ¿Perfecto para qué? Kisifur, bienvenido a nuestro nuevo hogar. ¿Quieres decir aquí, en este árbol? Seguro. Y tú lo amarás. Ahora tenemos mucho trabajo que hacer. ¡Despacio, pajarraco tonto! ¿Cuál es la prisa? ¡Cinco!
compré algunas fresas. ¡Ay! ¡Muchas, muchas, muchas fresas! ¡Y tengo que decírselo a los otros! ¡Ay! ¿A los otros? ¿Qué otros? ¡No puedo hablar ahora! ¡Orden en la reunión! ¡Orden! Los he llamado porque tenemos escasez de comida. Ya sabemos eso, Charles. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú acerca de esto, papá? Sí, queremos saber qué vas a hacer respecto a la comida. Bien, veamos. Esto va a requerir mayor reflexión de todos. Crean en mí, ya pensaré en algo para solucionar esto. Ya hemos oído eso antes y queremos saber qué vamos a comer. ¡Calma, por favor! ¡Silencio! Ahora escuchen un solo minuto. Acabo de encontrar unas fresas creciendo al otro lado del pantano. Y hay muchísimas para todos. Ay, ay, ¿y qué hay con eso? ¿Eh? No somos aves que podamos volar alrededor como tú, amigo. Lo que queremos es el punto y el minuto en que los veamos. Nosotros tenemos que viajar por el agua y esos malditos lagartos no se andan con tontería, nos pueden comer. Selby tiene razón. Esos lagartos son peligrosos. Casi me atrapan esta mañana. Disculpen, amigos. Nosotros somos nuevos aquí, pero tengo una idea que tal vez pueda ayudarlos. ¿Ah, sí? ¡Ay, ay! ¿Y cuál es esa idea, extraño? ¿Construir una lancha? ¿Una lancha? Creo que es una maravillosa idea. Es la idea más tonta que he escuchado. Así que, ¿por qué no ustedes, farsantes, regresan al lugar de donde vinieron? A mi hijo y a mí nos gusta estar aquí. ¿Nos gusta? Así que nos estaremos viendo, amigos. Vaya, qué aburrido lugar. No es como el circo. ¡Ay, ay, ay! Oye, muchacho, mueve tus deditos suavemente. Mi nombre es Kissyfoot. Hola, Kissyfoot. ¿Para qué quieres enredadera? Mi padre las necesita. Esas cosas. Oye, las mejores enredaderas que hay son las de los troncos. ¿No es cierto, muchachos? Bueno, yo no he... ¡Es cierto! Ah, sí, es cierto. ¿Enredaderas en troncos? ¿Dónde puedo encontrarlas? En un tronco, naturalmente. Y ahí está el tronco perfecto. No veo ninguna enredadera. El camino está adentro. No pude encontrar ninguna. Lo que pasa es que adentro no hay ninguna enredadera. Eso lo sabe cualquier tonto. ¡Ay! Más vale que digan a quién corrió y no a quién quedó. ¡Ay! 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 ¡Estoy atorado! ¿Cuál es, lagarto? ¡Ay! ¡Ay! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Tuvo suerte, Floyd! ¡Qué afortunados somos! Este cachorrito va a resultar un suculento bocadillo, Jolene. Espero que no tarde mucho en cocinarse. ¿No preferirías unos trozos de oso frío, Floyd? Escuchen, muchachos. Adelante, cómanme. Pero, por favor, no se coman a mis amigos. ¿De qué amigos estás hablando? ¿Eh? Mis amigos están en el tronco. Ahí adentro. ¡Revívalo, Floyd! Oh, está bien, pequeños amigos. Vamos, salgan de ahí. ¡En el tronco! ¡No está con nosotros! ¡Quizás no sepa la alarma contra el lagarto!
¿Qué sucedió? Si ustedes se hubieran atorado, lo hubieran sabido. Muchas gracias. ¡Hey! ¿A dónde van con todo ese material, amigo? Es un gran proyecto. ¿Cuál proyecto? Un puente. Un puente que va a poner la comida de regreso a nuestras mesas, sabio amigo. ¿Qué te parece? ¡Vamos a trabajar! ¡No se queden aquí! Empiecen a clase. El día de hoy tenemos un nuevo compañero y me gustaría que nos dijera un poco acerca de su vida. ¿Qué se fue? Bueno, yo viví en un circo viajero con mi papá y hacíamos todo tipo de trucos y gracias para el público. Oh, realmente suena emocionante. ¿Te molestaría mostrarnos algunos de tus trucos? Bueno, está bien. Gracias. ¡Bravo, bravo! ¡Muy bien, bravo! Fue realmente maravilloso, Kitty Pool. Casi no puedo creerlo. Cualquiera puede hacer eso, tonto. Observa esto. Bien, ¿qué piensas? Bueno... Prepárate, hijito. Tengo otra sorpresa para ti. ¿Otra sorpresa? Sí, cierra los ojos. Y ahora, ábrelos. ¡Oh, wow! Tu propia recámara, Kisipur. Hoy la terminé. Es el más bonito cuarto del mundo. Casi del mismo modo que mamá lo hubiera querido. Sí, me alegra que te haya gustado, hijo. Señorita Emily, es un proyecto audaz, ¿eh? Bueno, es que creo que es algo interesante. Estará terminado hoy, ¿ay? Y luego no tendremos que preocuparnos por esos tontos lagartos jamás. ¡Ay, ay! No, tengo que continuar, con permiso, estaré ocupado, 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 usted sabe, ¿eh? Rayos, ¡ay, ay, ay! Hablaré con Gus sobre la idea de la lancha. Es gracioso que mencione eso, señorita Emmy. Esto es más suave que la miel caliente, Gus. Eres un completo genio. Ese es mi papá. Sí, ese soy yo. ¿Oh? ¿Qué es? Papá, este puente está mal construido. Más que eso, está verticalmente peligroso. ¡Damas y animales! Con gran orgullo declaro el puente conmemorativo Charles Wharton, ese soy yo, oficialmente abierto para transitar. ¡Ay, ay! Bueno, ¡ay! Vamos y traigamos las fresas. ¡Papá! ¡Lagarto! ¡Oh, oh no! ¡Lagarto! ¡A dónde van! No hay por qué
asustarse. El puente es a prueba de lagartos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Auxilio! ¡Ay! Yo voy tras las chuletas de cerdo. Yo prefiero un cocido mixto. Ahora escúchenme, lagartos. Todos tenemos que vivir en este pantano juntos, así que si quieren estar sanos, deberán dejar a mis amigos tranquilos y cambien su dieta. Hay muchísimo pasto verde y fresco alrededor del pantano. Así que, ¡largo! ¡Largo! Gus, estuviste fantástico. Así es. Y creo que debo agradecerlo también. Solo fui buen vecino. Ahora que todos somos vecinos, están invitados a la pequeña casa para animar la fiesta de esta tarde. Hola, Bijoni, ¿quieres jugar? No, gracias, Kishifur, pero estoy muy cansada hoy. Hola, Tut, ¿quieres jugar? Tengo que dormir la siesta. Oye, Soki, ¿quieres jugar? No importa. ¡Cuidado abajo! ¡Caer al suelo! La última hoja en llegar será una hoja podrida. Lo siento, no quería lastimar las hojitas. ¡Cuidado abajo! ¡Qué buena broma! ¡Soki! Sí, te veías muy gracioso, Soki. Supongo que Soki no pensó que tuviera gracia. Ah, posiblemente estaba de mal humor. Sí, como lo están todos por aquí hoy. Lo que necesita este pantano es reír. Kishifur, absolutamente tienes razón. Y es justo lo que les daremos. Muchas sonrisas. Buenos días, chicos. Buenos días, señorita Cloclo. ¿Estás pensando lo que estoy pensando? Sí. Ahora un poco de miel. Esta será una broma risiblemente garantizada. Sí, garantizada. Buenos días, Dwayne. Buenos días, señorita Cloclo. ¿Qué hora? ¡Auxilio, auxilio! ¡Alguien ayúdeme! ¡Dwayne, ayúdame! Parece ser la señorita Cloclo. ¡Ay! ¡Me estoy hundiendo! ¡Aguarde, señorita Cloclo! ¡Yo la salvaré! ¡Ya la
ya la tengo, señorita Cloclo. Oiga, usted no es la señorita Cloclo. Me estoy hundiendo. No tiene gracias, esto es molesto. Vaya, Dwayne está muy enfadado. Ni siquiera se rió una vez. Sí, qué tonto. Pero este globo lleno de agua va a ser muy divertido. Sí, les va a encantar esto. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Déjenme salir de este huevo! Está bien. A propósito, ¿qué clase de huevo tonto es este? ¡Déjenme salir! ¡Deprisa! ¡Auxilio! ¡Déjenme salir! Muy buena broma, ¿no, Lenny? Muy tonta broma, cabeza de chorlito. Pero ya veremos quién ríe al último. Ay, ¿a dónde está el sentido del humor de todo? No te preocupes, amigo, ya lo encontraremos. Solo estábamos tratando de animar a todos. Supongo que nos sobrepasamos un poco, ¿entiende? Nos sobrepasamos. He oído que han estado haciendo varias bromas hoy. Sí, señor. Pues tal vez esas bromas le hicieron gracia a ustedes, pero no a los demás. No las haremos más, papá. Palabra de oso. También palabra de pájaro. ¿Todo listo aquí, Kissipur? Listo aquí abajo también, Howie. Haz un recorrido de prueba. ¡Allá voy! ¡Oh, esto es grandioso! Y esta es la mejor parte. Una sorpresa de miel y moras para todos. ¡Wow! ¡Qué rico! Un paseo en esto y todos nos querrán otra vez. Eso es lo que tú crees, cerebro de chorlito. Y hay una gran sorpresa allá abajo. ¿Quién quiere ir primero? ¡Ay, no! No, yo no. Ya hemos tenido suficientes sorpresas por este día. Así que muchas gracias. Les prometemos que no hay truco esta vez, de verdad. ¿Ah, sí? Entonces pruébelo. Vayan ustedes primero, tontos. Está bien, les demostraremos. Sí, demuéstrenlo. ¡Ey! ¿A dónde vamos, hermano? ¿Qué salió mal esta vez? Alguien nos hizo una broma. ¡Auxilio! 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 ¡Sáquenos de aquí! ¡Auxilio! ¡No, otra vez! ¡Es otro truco! ¡Seguro que sí! No, Kissipur no está fingiendo. ¡Es mi mejor amigo!
¡Claro que están mintiendo! ¿Qué pasó, Kishipur? ¿No te gustaban las bromas? ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡La broma, Lenny! Sí, sí, nos metiste en graves problemas. Tranquilícense. Solo es lodo. Eso es lo que crees. ¿Eh? ¡Arenas movedizas! ¡Auxilio! ¿Qué? ¡Auxilio! 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 Ay, yo primero. Ay, oigan, suelten mi cola. No, suéltame, Kishipur. No te voy a estar cargando. ¿Qué tal, almuerzo? ¡Ay, lagartos! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ay, me encanta ese sonido! ¡Ay! ¡Ay! No sé si debería creerles o no. ¡Ay, supongo que será mejor hacerlo! ¡Este no es mi día! ¡Date prisa, Floyd! ¡Tengo hambre! ¡Ah, es otro truco de esos lagartos! ¡Los lagartos! ¡No era mentira! ¡Gus! ¡Gus! ¡Tienes que venir! ¡Kishipur y Howie! ¡No otra vez! Creí decirles que no más bromas. ¡Pero no lo es! ¡Los lagartos los atraparon! ¿Los lagartos? ¡Ay! ¡No te quedes ahí sentado! ¡Dime por dónde! ¡Ay! ¡Escucha, Floyd! ¡Fueron mis amigos! ¡Date prisa, Floyd! ¡Ay, están muy pesados! ¡Vaya! ¡Esos cachorros! ¡Sí que están pesados, Floyd! ¡Ay! ¡Ya está, Floyd! ¡Hora de comer! ¡Vaya, ya me los estoy saboreando, Floyd, cachorro de la cacerola! ¡Chuletas de cachorro! ¡Ay, puerco al horno! Ay. Dime una cosa, chamaco, ¿me trajiste postre? ¡Ay! Ok, yo también ya me voy, amigo. ¡Hasta pronto! ¡Bravo, papá! ¡Sí! ¡Esos lagartos son muy tontos! Una pequeña lección en bromas, niños. ¡Eso sí es gracioso! Me encanta la miel. También me encanta la miel. Miren esto. Mira, Suki. Ya se acabó. Eso no es justo, Gus. Lo prometiste. Por favor, señorita Amy, en verdad lo siento. Podría jurar que tenía un cántaro de miel para usted. Pues en verdad tengo idea de en qué cántaro la pusiste. Uy, no, además no podría haber hecho eso. Estoy a dieta. Estuve gracioso, ¿verdad? Tal vez debí preguntar antes de pedir prestada esa miel. Ya es muy tarde. Contaba con esa miel para hornear, Gus. La prometiste. Algunas veces me haces enfadar mucho. Pues, eso me pasa a mí también. Entonces no tenemos nada más que decir. ¿Así es? Estamos en graves problemas. Puedes repetir eso. Estamos en graves, graves problemas. Ya sé, le conseguiremos a la señorita Amy más miel y le diremos que es de papá. ¡Yuhu! Señorita Reina Abeja. Sí, muñequito. Necesito miel, rápido. Ah, pero no tengo.
Dos osos vinieron y se llevaron toda la que tenía. Lo siento, muñequito. Oh, ¿dos osos? Eso es. Deben ser mi papá y la señorita Emmy. Fuiste muy amable al ayudarme a conseguir esta miel. Me dio mucho gusto verte otra vez. Ernie. ¿Ernie? ¿Quién es Ernie? Creo que no querrás saberlo. Esto es serio. Será mejor que le diga a papá. Papá, acabo de ver a la señorita Emmy y ella... Lo sé. ¿Quiere disculparse por decir que no estoy en forma? No, papá. Ella... Pues diré que su papá se está poniendo fuerte. Mira, hijo. Sin una mano... Y ahora sin dientes. Tenemos problemas, chicos. ¿Cómo haremos para unir a mi papá y a la señorita Emmy otra vez? No sé mucho de... chicas. Vamos a preguntarle a Bihoni. Ella sabe acerca de las chicas. ¡Oye! ¡Qué buena idea, Tut! ¡Vamos! ¡Bihoni! Sí, Kissifor. Bihoni, me pregunto... ¿Qué le gustaría a una chica si... Tú sabes, si un chico quisiera darle algo muy especial? Pues... todas las chicas amamos las flores, Kissifur. Mis favoritas son las lilas del pantano. Kissifur. ¡Grandioso! ¡Muchas gracias, Bihoni! ¡Vamos, chicos! Mira esas lilas, Kissifur. ¿Estás listo, Tut? ¡Sí, señor! Kissifur, ¿ya son bastantes? Ajá, creo que sí. ¡Allá está! Tienen una canasta con comida. Creo que no es buena señal. Oh. ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Compañía! ¡Alto! Bien, ¿qué es lo que quieres, osito? ¡Barba levantada! ¡Arriba el techo! ¡Habla! ¡Sí, señor! Tengo una idea, Stocky. General Hormiga, ¿puedo pedirle un favor? ¡Pide lo que quieras! Me pregunto si usted podría... Vaya, señorita Emmy Lou. Realmente me agrada que una dulce dama como usted haya puesto los ojos en un oso de mi clase. ¿Por qué, Ernie? Ya sabes que siempre tengo algo tierno para ti, cabeza dura de oso. ¡Compañía! ¿Qué? Oiga, ¿qué? ¿Pero qué? ¡Dejen de bajar! ¿Qué? Vaya, terminamos nuestras flores. Y si nada te sucede esta vez, voy a dar un gran grito de gusto. ¡Papá! ¿Regresaste por más flores, verdad, papá? Pues, no. Yo estaba con la señorita Emmy Lou cuando... ¿La señorita Emmy Lou, papá? Ya veremos eso. ¡Vámonos, Claudette! ¡Misión cumplida, soldado! Gracias, amigos. Les debo una. ¡Emmy! Hola, señorita Emmy. A mi papá... le agradaría que... aceptara estas flores. Oh, muchas gracias, Kissifur. Dile a tu padre que es muy amable.
Señorita Emilú, papá debería estar muy avergonzada por robar flores de los jardines. Eso no se debe hacer. Vámonos, Claudette. Kittyford, dile a tu padre que se quede con sus flores robadas. ¿Algo? ¿Ah? Ah, le di las flores a ella como sugeriste. ¿A ella? Pero no las quiso, así que puedes quedártelas. ¿Papá? Sí, hijo. Papá, tengo un problema. Oye, Kittyford. Malas noticias. La señorita Emmy se va. Con ese gran oso. ¿Se va? Oh, eso le romperá el corazón a papá. Tenemos que hacer algo. Ya me temía eso. ¿Estás de mejor humor ahora, Emilú? Siempre me da mucho gusto verte. Con eso nos desharemos de ese tal Ernie. ¡A sus estaciones de batalla! ¡Un lagarto! ¡Oh! ¡Ernie, auxilio! Cálmate, Emil. Yo te salvaré. ¡Ay, ay, 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 ay! Vaya, eso es rapidez. Oh, eso no fue nada. Sigamos. ¿Por qué la vida es tan cruel? ¿Seguiremos asustando a los Kittyford? ¡Hola, preciosa! ¿Qué está haciendo una preciosa damita como tú en un horrible pantano como este? Lo siento, pero no puedo detenerme a platicar. ¡Qué lástima! ¡Floyd! Hola, Jolín, saluda a la damita. ¡Esa no es una dama, cabeza hueca! ¡Esa es comida! ¡Comida! ¡Oh, no! ¡Nos vemos después! Cerca. Ay, caracoles, algunos días nada sale bien. Good, gran tonto, sabes que no podría estar disgustada contigo. Sucede que me gustas tal como eres, tonto y todo. Oh, gracias, señorita Emmy. ¿Kittyford? Sí, señorita. Quiero que conozcas a mi primo Ernie. ¿Primo? Ernie me ayudó a preparar todo para el pastel. ¿Pastel? Así es, para celebrar la llegada de Ernie. ¿Celebrar? Y todos ustedes están invitados. ¡Acerca del favor que nos debes! ¡Acerca del favor que nos debes! ¡Considéranos también invitados! Lo lamento. ¡A correr! Martillo. Martillo. ¿Llave de tuercas? Llave de tuercas. Pinzas. Pinzas. Cálmate, pequeño Toot. No hay nada parecido a un monstruo en este viejo pantano. Ese es solo un viejo león. ¿Un león? ¡Oh! Pero si eres Gus, mi viejo compañero de circo. ¡Hey, mucho tiempo sin vernos, amigo! ¿Eres Rory? El primero y el único.
Estoy ensayando mi rutina, ¿sabes? Me siento haber asustado a esta pequeña cosa. Yo soy Kissipur, y él es mi amigo Tut. Gusto en conocerte, Kissipur. Es un honor comer, digo, conocer a tus pequeños amigos. Rory, ¿qué trae a una gran estrella de circo como tú al pantano? No, oh, el circo se volvió horroroso. Así que me retiré. Te interesará saber que me rogaron para que me quedara. Pero ya basta. ¡Guau! Sí, guau. Puedes quedarte con nosotros, señor Rory. ¿Verdad, papá? Pues... Bueno... Sería un enorme honor. Aquí tienes, Rory. Siéntete como en tu casa. Oh, gracias, viejo amigo. Siempre fuiste un gran soldado. Tengo que terminar de arreglar mi lancha. Las hermanitas Clo-Clo necesitan ir al pan esta tarde. ¿Las hermanitas Clo-Clo? Sí, dos gallinas que viven río abajo. ¿Gallinas? Ahora, Claudette, quiero que riegues todas las flores. No muy mojadas, ni tampoco muy secas, regulares. Saludos, madame. No podía permitirme pasar junto a una dama tan adorable sin presentarle mis respetos. No regresarás. ¿Estás cómoda, querida? Ahora, madame, solo un poco más de tiempo y... el tratamiento de belleza terminó, señorita. El tratamiento terminó. No me lo agradezca. Es la fuerza del hábito, viejo amigo. Te aseguro que no volverá a pasar. Va una, viejo compañero. Si llegas a tres, estás fuera. Buenos días, Rory. Rory, es otro de tus viejos trucos, ¿eh? Es la segunda. Una más y te vas. 98, 99, 100. ¡Listo! ¡No! ¡Allá voy! ¿Qué estás buscando, Kissipur? ¡A Tut! ¡No lo encuentro! ¡Oh, cielos! Tú, puedes salir, ¿estás bien? Vamos, arrójalo. ¿El señor Rory está resfriado? Ah, ahora está mejor. Lo siento, pensé que... Ah, no te preocupes, está bien, Gus. Me lo merezco. Pero empezaré una nueva vida. No más travesuras. No, señor. Me gustaría creer eso. Es verdad. Y para probarlo, pondré un espectáculo de circo gratuito para todos. ¡Qué bien! Como en los viejos tiempos. Exactamente. Y tú podrás ser el anunciador. Damas y caballeros, en su primera aparición en el pantano, orgullosamente presentamos a el gran Rory. ¡Ah, payaso! Yo digo que es un falso. ¿Eh?
Y ahora, el gran Rory ha de desaparecer a alguien. Necesitamos un voluntario. Yo no creo en semejante cocido. ¿Cocido? ¡Es más, Rory! Sí, sí, yo quiero que me desaparezca. Ay, eso sería muy bueno. Yo no creo que esa sea muy buena idea, Gus. ¡Es mi turno! ¡Es mi turno! Oye, Lenny, no te portes como un jamón. ¿Jamón? ¿Qué? Ah, sí, Cucamonga. Increíble, Rory. Ellos se han de estar devorando. ¿Devorando? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ey! La función no ha terminado. Hola, Gus. Dime, ¿les gustó el espectáculo? Depende de lo que haya en la bolsa. ¿En la bolsa? ¡Oh! ¡Esta bolsa! ¡Hey! ¿Dónde estaban, chicos? ¿Cómo lo dije? Tu gran y feroz león no es más que un farsante. ¡Sí! ¡Su papá lo atrapó porque nos quería comer! No, están equivocados. Todo es un error. Díselo, Rory. Lo siento, muchacho. Sigue tu camino, Rory. No puedes decir que no te lo advertí. Nadie me querrá jamás. Soy un león sin ciudad. Soy un rey sin corona. No seas tonto. Siempre estará el circo. Es que no renuncié. Ellos me despidieron. ¿Pero por qué? Bueno, ellos me querían para hacer el truco del aro encendido. Pero yo no puedo hacerlo, no puedo. Odio los aros encendidos. No puedo hacerlo, no puedo hacerlo. Tu amigo tiene razón, Kishifur. Soy un farsante. Gran trabajo, Rory. Sí, creo que estuvo bastante bien. ¡Qué gran estrella! Sabía que no eres un farsante. Escucha, Rory, si quisieras quedarte un tiempo más largo... Gracias, Gus, pero Kishifur está en lo cierto. Yo no soy un farsante. Tengo que regresar a mi lugar en la arena central del circo. ¡Adiós! ¡Muchas gracias y buena suerte! Hay mucho que enseñarles. El león no es como lo pintan. Kishifur, estoy cansado. Yo también, Toot.
Nunca pensé que encontrar miel pudiera ser tan difícil. Aquí está nuestra última oportunidad, el árbol de miel más viejo en el pantano. Enseñaría a no despertarme, tonta caja. Ay, ¿qué es eso? Algún tipo de caja. ¡Tonterías! ¿Quién necesita esto? Solo deseo poder encontrar algo de miel. ¡Roy! ¡Escucha! ¡Cachorros! ¡Ay, están cerca! ¡Y ruidosos también! ¡No lo puedo creer, Tut! ¡Ese miel y lo obtuve solo con magia! Esto debe ser una caja mágica de sorpresas. ¿Ah? ¿Escuchaste eso, Floyd? Una caja mágica de sorpresas. Con eso podríamos desear toda la comida del mundo. Claro, comenzando con esos dos cachorros sabrosos. ¿Ah? ¡Ey! ¡Ayúdame, cerebro de chorrito! Ay, bueno. ¡Prepárate, Floyd! ¡Aquí vienen! ¿Puedo pedir un deseo, Kitty Puss? ¡Hazlo, amigo! Deseo tener algunas sabrosas fresas. No veo ninguna fresa. No te preocupes, Tut. Apuesto que están a la vuelta de la esquina. ¡Ay! ¡No molestes, Lenin! ¡No todas las fresas son para ti! Sí, el primero que llega es el primero que te sirve. Tengo un secreto, tengo un secreto, tengo... ¿Un secreto, eh? Puedes decirle todo a Lenin, pequeño. ¡Muchas fresas para mí! ¡Ay, sí, 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 sí! El secreto primero. Kitty Purr y yo tenemos una caja mágica. ¡Una caja mágica! ¿Qué es una caja mágica? Hace tus deseos realidad. Es una mentira, pero si funciona, yo desearía ser el rey del pantano. Entonces, ustedes chicos tendrían que ser mis sirvientes y hacer todas mis tareas. ¡Claro que sí! ¡Andando, Tut! ¡Vamos a ver esa caja de deseos! ¡Cálmense! Pueden verla, pero sean muy cuidadosos. Ahora tendremos esa caja, Floyd. Sí, y también tendremos aquellos pequeños cachorros de almuerzo. ¡Hey, Kitty Purr! Hay una tabla podrida en el viejo puente. Me gustaría que ustedes, muchachos, la compusieran antes de la cena. Si todos trabajan juntos, no les tomará tanto tiempo. Después, todos podrán seguir jugando. Ay, a veces la vida es muy cruel. ¡Calma! Es para eso que mi caja mágica está aquí. Deseo que el puente ya esté reparado. ¡Ahora sigamos jugando! ¡Sí!
Será mejor que repare esa vieja tabla antes de que alguien se lastime. ¡Ayú! ¡Cuánto se arregló! ¡Es maravilloso! Exactamente como lo deseaste, Kissy. Naturalmente. Es mi turno. Deseo que mañana no haya clases. Apuesto a que no funcionará. ¡Hola, señorita Emilú! Oh, hola, muchachos. Discúlpenme. Lo siento, pero me mojé y he pescado un resfriado. Así que no habrá clases mañana. Lo siento. Con permiso. ¡Funcionó! Mi deseo se hizo realidad. Así que, ¿cuál será nuestro siguiente deseo, eh? ¡Más besas! ¡Miel! ¡Toallas limpias! Ay, menos emoción. Ya que no va a haber escuela mañana, deseo que podamos ir a nadar. ¡Lenny! ¿Cómo podemos ir a nadar con esos lagartos siempre merodando? ¡No podemos! ¡Atrapémoslos! ¡No podemos, Lenny! No hay problema. Solo desearemos que se vayan esos lagartos y listo. ¡Sí! Deseo que esos tontos lagartos desaparezcan para siempre. Si se supone que hemos desaparecido, entonces, ¿cómo estamos aquí todavía? No lo sé. Quizá la caja no funciona con lagartos. Sí, o tal vez no funciona por periodos, ¿eh? ¿Quieres decir que esas bolas de piel nos engañaron? ¡Cómo me gustaría poner mis garras en ellos! ¡A mí también! ¡Y sé exactamente dónde podemos encontrarlos! ¡Voy a vos! ¡Déjanos que se acerquen! ¡Lo tengo! ¡Lagartos! ¡Lagartos! ¡Auxilio! ¿Lagartos? ¡Vaya! ¡Mira qué tenemos aquí, Floyd! ¡Sus deseos se han acabado! ¡Vámonos de aquí! Pero papá, obtuvimos todo lo que deseamos. Casi como magia, hasta que deseamos que los lagartos se fueran. Toma mucho más tiempo que un deseo se haga realidad, dijo. ¿Ves? Es solo una vieja caja de música. Deseo que se deshaga de ella. Algo mágico. Era falsa. Oh.
estoy tomando un sueño de belleza? ¡Ya cállate! A ver, pero yo no... En la cajita... Yo... No... Es que... ¡Oye! ¡Oye! ¡Déjame dormir! ¡Ya te lo digo que no me despiertes cuando estoy durmiendo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Te voy a convertir en una cajita! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Toma! ¡Toma esto! ¡Ey! Tampoco hay moras por allá. Yo también. Comer era más fácil en el circo. Tenía 3 comidas al día sin mover un solo dedo. Ah, dinos quién se interesa en tu tonto circo. ¿Qué, Sifus? Hay un árbol de moras, está por allá. Mira. ¡Qué bien! ¡Yo quiero! ¡Son moras! ¡Ay, sí, qué bien! Pero ¿cómo las alcanzaremos? No hay problema. Esta es como la cuerda en que solía caminar en el circo. Solo que estaba más alta. ¡Oh, ya basta! Me enfermo oír lo grande que era tu sucio y tonto circo. Pero el circo era grandioso. ¡Miren esto! A la gente le gustaba. ¡Tadán! ¿Qué fue? ¡Ten cuidado! Sí, ten cuidado. ¡Podrías caer! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es una propaganda del circo. Hay un circo en la ladera del pantano. Ah, sí. Entonces vayamos a ver qué tan tonto es el tonto circo. No es tonto, Lenny. ¡Es la diversión más grande del mundo! ¡Sí! ¡Entonces pruébalo! ¡Te desafío! ¡No podemos ir al circo! ¡Nuestros padres nunca...! ¿Lo ven? ¡Está exagerando todo esto del circo! ¡Te desafío 2 veces, Kisifur! ¡Desafío 2 veces a Kisifur! ¡Ay! ¡Está bien, está bien! ¡Te probaré que es verdad! ¡Vaya! ¡Sí que me gustaría ir al circo! Pero, ¿cómo vamos a ir allá? ¡Sí! ¡Vamos a ir al circo! ¡Na, na, 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 na! ¡Vamos a ir al circo! ¡Na, na, 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 na! ¡Vamos a ir al circo! ¡Na, na, 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 na! ¡Vamos a ir al circo! ¡Na, na, 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 na! ¿Cuánto falta para llegar al circo, Kisifur? Sí, hemos estado remando por horas. Estaremos allá muy pronto, creo. Estoy hambriento, Jolín. No hay nada allí para comer. Ya lo estoy preparando, Floyd. ¡Ten! ¡Pollo otra vez! Comimos eso ayer. Si no te gusta la comida, entonces consigue otra revista. Sí, vamos a ir al circo, la 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 la. Vamos a ir al circo, la 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 la. Vamos a ir al circo, la 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 la. Vamos a ir al circo, la 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 la. ¿Pasa algo malo? No, debo decirlo. ¿Por qué no? Los hartos se van a ir a Sancho. No digas eso, tú. No hay ningún tonto lagarto a millones de millas de aquí. ¿Eh? ¡Ay! ¡Todos a remar! ¡Remen! ¡Remen más rápido! ¡No gasten sus energías de entremete! ¡No queremos que pierdan nada de peso! ¡No es hora de reírse, cara de zapato! ¡No! ¡Rápido! ¡Ay, ay! Miren, los tontos lagartos no tienen miedo. No lo entiendo. ¡Ay! 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 ¡Ay!
todo. ¡Es el circo! ¿Ya ves? El circo es todo lo que les dije. ¡Ay! Esto es lo máximo. Aquí está la verdadera acción. ¡Vengan! ¡Miren! ¿No es grandioso? ¿Todo eso, Kissyfur? Sí, y mucho más que eso. ¿Ah, sí? Pues no lo creo. Y ahora te desafío doble para que salgas a probarlo, Kissyfur. Te desafío doble otra vez, Kissyfur. ¿Ir para allá? ¿Estás loco? No he hecho eso desde hace mucho tiempo. ¿Lo ven? Les dije que solo era un mentiroso. Es un gallina en ropa de oso. ¿Oh, sí? ¡Mira esto! ¿Qué es eso? Tiene que estar por aquí en algún lado. Eres muy optimista. ¡Ay, miren eso! ¡Se va a ir el circo! ¿Y qué se va con ellos? No te podemos ayudar, Lotus. ¿Qué se fue? ¡Hola, amigo! ¡Acá arriba! ¿Qué se fue? Me da mucho gusto verlos. Ahora sé por qué mi papá dejó el circo. No te preocupes, te vamos a sacar de ahí. Hola, Kissyfur. Vamos, Toot, abre la puerta. Está muy dura. Puedes hacerlo, Toot. ¡Oye! ¡Esos animales están afuera! ¡Cuidado! ¡Yo me voy de aquí! ¡Lenny! ¡Amigos, esperen aquí! ¡Ay! ¡No quiero ver! ¡Ey! ¡Miren! ¡Es el pequeño recién llegado! ¡Corra, chicos! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Que se nos escapan! ¡Quítate! ¡Al fin en casa! Sí, al fin. Bijoni, hazme un favor. ¿Qué? La próxima vez que alguien me desafíe a hacer algo tonto como esto, por favor recuérdame que lo ignore. Lo lamento, Kissyfur. Eres un gran amigo. Y para mi suerte pudiste hacer todos esos trucos que dijiste.
Sí, pero ahora viene el truco más difícil de todos. ¿Qué se puede? Explicar a nuestros padres dónde hemos estado. ¿Dónde has estado? Pues, haciendo negocios. Oh, buenos días, pajarito. ¡Alto! Les dije que dejaran en paz a nuestros jóvenes. ¡Cómo odio a ese feo y tonto oso! Este lugar solía ser de los lagartos hasta que ese tonto apareció con su tonta canaleta. Pero uno de estos días, Floyd, vamos a tener una igual. Sí, tú, uno de estos días. Bien, niños, este es el gran día que han estado esperando. Es un placer anunciarles que la escuela terminó y que finalmente las vacaciones han llegado. ¡Espera! Tengo una sorpresa para ti. ¿Una sorpresa? Sí, por haber sido tan buen amigo todo el año. Vaya, gracias, mi honey. Kisifur está enamorado. Kisifur está enamorado. Kisifur está enamorado. Oye, ya deja de hacer estas tonterías, mi honey. ¿Tonterías? Te demostraré lo que es una tontería. ¡Ay! Chicas, ¿quién las necesita? Sí, ¿quién las necesita? Odio a las chicas. Pero mi mamá es una chica y me gusta. Cuidado, Tut. Las chicas son tontas. Y lo que no necesitamos nosotros, los hombres del pantano, es a otro tonto. ¿O no? Hola. ¿Quién eres tú? Ella es Donna, es la sobrina de la señorita Emmy, viene de visita. Chicos, preséntense, mientras llevo a las señoras a recoger duraznos. ¿Alguna pregunta más? ¿Dónde vienes, Donna? Yellowstone. ¿Dónde está Yellowstone? No seas tonto, Kisifur. ¿Dónde está Yellowstone? Es de donde proceden los mejores osos. A propósito, ¿qué tienen de emocionante en este lugar tan aburrido? ¿Aburrido? ¿Nuestro pantano? ¡Yuhu! Donna, pero mira qué grande estás. Ven, te ayudaré a desempacar. Chicas, ¿quién las necesita? ¿Verdad, amigos? ¿Verdad, amigos? Sé tú, ¿quién las necesita? Aunque sean tan glamorosas. Oigan, ¿quieres jugar pelota? No, ahora no, tú. Hace calor. Entonces, ¿quieren nadar? No. No, más tarde. Otro día. Pero estamos de vacaciones. Claro que sí, tú. Después, ¿sí? Sí, después. Yo tengo cosas que hacer. Yo también. Yo también. Oigan, ¿qué les pasa? Hola, señorita Emmy. ¿Puede jugar, Donna? Claro, Kisifur.
Pero está allá arriba. ¡Vaya! ¡Donna! ¡Soy yo! ¿Qué es Sifur? ¡Mucho gusto! Por si no lo sabes, debes formarte, el Kisifur. Bien, chicos, retrocedan, porque allá voy. ¡Atrápenme! ¡Ay, yo lo haré, yo lo haré! Amigos, ¿saben cuál es su problema? ¿Cuál? Deben aprender a ser rebeldes. ¿Qué es rebelde? Rebelde es ser como soy yo, hacer todo lo que quieran sin dejar que nadie los mande. ¿Y los adultos? Especialmente los adultos. ¡Me gusta! ¡Me gusta! Sí, dinos cómo podemos ser rebeldes. Bueno, empezaremos con su aspecto. ¡Emi! Ya estoy lista, Gus. ¿Ha visto a Kisifur y a los niños? Necesitamos de su ayuda. ¡Están aquí! ¡Yuhu! ¡Niños! ¡Sol! ¿De qué se ríe? Es el estilo rebelde. Ese no es el estilo rebelde, es el estilo ridículo. Está bien, hijo, si te quieres ver así, está bien. Pero ahora hay que trabajar, así que vámonos. Vaya, chicos, creí que no iban a dejar que los adultos les dijeran qué hacer. Eso es diferente, él es mi padre. Sí, también estaba mi papá. Él es mi papá. Vaya. El hacer rebeldes a esos chicos es más difícil de lo que pensé. Continúen, continúen con calma. Bien, niños, empiecen a aplanar el suelo mientras vamos a traer algunas poleas. Vaya, qué tontos son ellos. Definitivamente esto no es ser rebelde. Tú lo has dicho. ¿Por qué no dejan botado este trabajo y nos vamos a divertir un poco? Pero mi papá dijo... ¿Tu papá dijo? Oh, ¡qué decepción! Creí que ya eran rebeldes. Oye, yo ya soy rebelde. Yo también. Yo también. Está bien, soy rebelde. ¡Qué bueno! ¡Porque los chicos quieren divertirse! ¿A dónde van? ¡Tenemos trabajo que hacer! ¡El trabajo es aburrido! Y no lo haremos porque somos muy rebeldes. Muy rebeldes. ¡Somos rebeldes! ¡Somos rebeldes! ¡Cuídate, pantano, porque somos rebeldes! ¿Y qué cosa rebelde vamos a hacer, Donna? ¡A iniciar! ¿Qué les parece eso? La canaleta de mi papá. Sí, vamos a dar un paseo en ella. Sí, vamos a dar un paseo en ella. Sí. Vamos. Pero se supone que no puedo. Nadie saldrá lastimado, solo será un paseo. No eres un gallina, ¿verdad, Kisifur? No, pero... Kisifur es gallina, Kisifur es gallina. ¿Ah, sí? ¡Esto sí que es ser rebelde! ¿Crees que estará bien? ¡Tenemos que detenerlo! ¡Iré por ayuda! ¿Aún no ves nada para almorzar, Floyd? ¡Almorzar! ¡Aún estoy buscando el desayuno! ¡Ay, qué suerte! ¡Tiernos, jugosos, niños! ¡Están desprotegidos y muy solos! ¡Bandit! ¡Bandit! ¡Están por allá!
¡Tonto, tonto, tonto, tonto! ¡Vamos a atraparlos! ¡Sí, vamos por ellos! ¡Como balas! ¡Ah, tonto, tonto! ¡Tontos los dos! ¡Dame eso! ¡Ve más rápido, Kissyfoot! Sí, más rápido es de verde. ¡Esto es muy rebelde! ¡Ah, eso no es nada! ¡Sientan eso! ¡Pero cómo la detengo! ¡Pisa el freno! ¡Sí, los frenos, Donna! ¡Pero si no tiene freno! Con esta canaleta nos haremos cargo de este pantano desde ahora y para siempre. ¿Sí? ¿Cómo? Para empezar, nos desharemos de ese grande y feo papá oso. De ese modo, todos esos chicos estarán listos para ser capturados. ¿Qué voy a hacer? Si le digo a mi papá, estaré castigado 10,000 años. Eso no es rebelde. No, Kissyfoot, ¿ya terminaron el trabajo del puente? Pues, casi. No necesitan ser modestos, hijito. Apuesto que nos darán una gran sorpresa con lo que ustedes, los chicos, han hecho. Te apuesto que así será. ¡Ay! ¡Doy mi canaleta! Mira, grandulón, ya viste. Ese es feo, gordo y tonto oso. ¡Muérete con el coraje, grandulón! ¡Esos lagartos se robaron mi canaleta! ¡Espera, papá! Jolín, ese tontoso nos va a atrapar. ¡Eso es parte de mi plan, Boca Grande! ¡Eso tiene esta cosa por ahí! ¡Sí!
¡Oye, grandulón! ¡Por aquí! ¡No! ¡Arena movediza! ¡Oigan! ¡Sáquenme de aquí! Pero mira quién llegó de visita, Jolín. Sí, yo también esperaba que cayera por aquí, Floyd. ¡Vamos! ¡Tenemos todo un pantano lleno de chicos por atrapar! Adiós, tú. ¡Ay, qué nene lindo! ¡Eres un guardo rebelde! Vaya, es que se ven muy aburridos. Deben de estar lutando como yo. No, estamos preocupados. Pero el pobre Kissyfoot va a tener muchos problemas por haber tomado la canaleta de su papá. ¿Por qué es una cosa tan tonta? No es tonta, es rebelde. Además, nadie salió lastimado, ¿verdad? ¡Papá! ¡Gus! ¡Papá! ¡Gus! ¡Papá! ¡Gus, ¿dónde estás? ¿Qué se fue? ¡Señorita Emilú! ¡Los lagartos atraparon a Donna! Y a Lenny y a varios más, y... ¡Auxilio! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Auxilio! ¡Ay! ¡Tenemos que encontrar a mi papá! ¡Lo logramos, Jolín! ¡Tenemos suficiente comida para todo el mes! ¿Qué es eso de comida? ¡Mejor no preguntes! ¡Ay, ay! ¿Nos van a almorzar? Nos van a almorzar y a comer y a cenar. Y todo fue por tu tonta idea de pasear en la canaleta, Donna. Sí, definitivamente no hicimos una cosa muy rebelde. No fue nada rebelde. ¡Ya cierren la boca, ciérrenla! Porque si no me los como crudos y no sería mala idea. ¡Ayúdenme! ¡Papá! ¡Rápido, vamos! ¡Ayúdenme! ¡Allá vamos, papá! ¡Papá! ¡Oh, Dios mío! ¡Rápido, lánzame una liana! ¡Sí, papá! ¡La tengo! ¡Queremos, señorita Emmy! Tengo una idea. Kissyfoot, ¿puedes trepar a lo alto de ese árbol y atar esta liana? ¡Seguro! ¡Rápido, Toot! ¡Derriba este árbol! ¡Está bien, señorita Emmy! ¡Papá! ¡Sostén esa liana con fuerza, Gus! ¡Todo listo, señorita Emmy! ¡Está bien! ¡Ahora todos vamos a empujar el árbol! ¿Papá, estás bien? Sí, creo que aún estoy completo. ¡Bus! Los lagartos usaron tu canaleta para atrapar a los chicos y comérselos. Sí, tenemos que detenerlos. Estoy seguro de dónde encontrarlos. ¡Vengan, vamos! ¡Floyd, haz deprisa y prepara las bebidas! ¡Ya estamos listos para comer! Ay, no recuerdo lo que va con la carne. ¿Agua de pantano roja o es agua pantanosa verde? ¿Quieres pollo, puerco o un saludable oso? ¡Ah,
¡Alto, lagartos! ¡Dejen en paz a esos chicos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Floyd, vámonos de aquí! Se los advertí. Y lagartos, aléjense de nuestros chicos. ¡Váyanse lejos! Aún no entiendo cómo esos lagartos pudieron llevarse mi canaleta. Papá, fue mi culpa. Dímelo todo. Quería ser rebelde. Y llevé a todos a dar un paseo. ¿Rebelde? Pero ahora sé... que los más inteligentes fueron Bijón y tú. Porque estuvieron cuando los necesitamos. ¡Kishimur está enamorado! ¡Kishimur está enamorado! Vaya, Kishifur, al paso que vamos recogeremos leña todo el día. Lo sé. Nunca podremos jugar a la pelota. Mi papá dice que el trabajo es mejor cuando vivas. ¡Tú! ¡Deja de silbar! ¡Sí! ¡Deja de silbar! Pero no soy yo. No puedo silbar. ¡Ay! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Alguien está dentro! Tal vez sea una mamá. O quizás sea un papá. Lo que sea, vamos a tener que sacarlo. ¡Vamos! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ay, cómo puedo, amigos! ¡Está pesado! ¡Hola! ¡Hola! ¿A qué clase de cachorro es, Kishifur? No es un cachorro, tú. Soy Summer para servirles. ¡Hola! ¡Hola! Soy Kishifur. Y ellos son mis amigos. Mucho gusto. ¿Me dan mis órdenes, por favor? Por favor. ¿Órdenes? No tenemos ninguna orden. Excepto la de nuestros padres. Tenemos que acumular toda la leña que se pueda. ¿Leña? Siguiente orden, por favor. Vamos a quedarnos con él, Kishifur. Podría hacer todas nuestras tareas. Ay, entonces la vida sería feliz. Gran idea, pero tiene que ser un secreto. Sí, nuestros padres nunca nos dejarían tener una cosa del mundo humano. Pero ¿cómo haremos que sea un secreto? Fácil, lo disfrazaremos. ¡Au! ¡Oh,
magnífico volando del trapecio. Vamos, Homer. Puedes quedarte aquí, pero en silencio. Vuela por el aire con singular alegría. ¿Quién es tu amigo, Kisifur? Hola, papá. Él es Summer. Es nuevo por aquí, ¿sí? Muy nuevo. En realidad soy el último modelo. ¿Por qué está usando todas esas hojas? Summer es muy tímido. Gusto en conocerte, Summer. Gracias. Y es muy educado también. Gracias. Bueno, tenemos prisa, papá. El gran juego de pelota, tú sabes. Espera, hijo, no habrá juego hasta que colectes algunas moras para la cena. No hay problema. Summer es muy bueno para ayudar. ¿Verdad, Summer? Claro. Kisifur, ¿me has dicho todo lo que tengo que saber acerca de tu amiguito? Ah, sí, seguro, papá, nos vemos. ¿Qué sucede, Kisifur? Es hora de recoger moras, pero no te preocupes. Summer será cargo de todo. Escucha, Floyd. Escucha el ruido de pies pequeños que se dirigen irremediablemente a nuestra malévola trampa. Estoy listo, Jolín. Yo también. Uy, lo atrapamos, Jolín. Sí, y me parece que es un cachorro muy feo. ¿Qué pasó? No lo sé, pero ningún cachorro nos hace esto y se va tan tranquilo, ¿no, señor? Buen trabajo, Summer. Gracias. ¡Grandioso! Ahora puedes limpiar mi habitación. ¿Y posar mi jardín? Y hacer mi cama, por favor. ¡Oh, entendido! ¡Vamos! Mira ya, Jolín. Ese feo artefacto hace todo lo que ellos les dicen. Sí, pero tan pronto como la tratemos, hará todo lo que yo les diga. Y entonces habrá serios cambios por aquí. ¡Allá está! ¡Vamos por él! ¿Te encuentras bien, Summer? Dile que todo está bien. Todo está bien. ¡Mentiroso! ¡Mi pie me está matando! Bueno, buenas noches. Muy bien, escucha. Quiero que recojas a todos los cachorros de este pantano y que nos los traigas a todos. ¿Entendiste mis órdenes? Entendido. ¡Es tiempo de cocinar! Lo hizo, Jolín. Tenemos toda una dotación de cachorros para un mes. Sí, y ya es la hora de la barbacoa. Bien, esclavo, enciende un gran fuego. Un gran fuego. ¡Dad!
¿Dónde está esto? Así que tráenos un poco de agua. ¡Rápido! A la orden. ¿Qué clase de cosa es esta, Jolín? ¡Una muy inútil! ¡Somer! ¡Está oxidado! ¡Vamos! ¡Tenemos que salvarlo! ¡Jolín! ¡Nuestra comida se está esfumando! ¡Y también nuestra casa! ¡Ayúdenos a apagar el fuego! Y esa es toda la historia, papá. Sin que cruce los dedos esta vez. Palabra de oso, papá. Está bien, pero el robot se tiene que ir. Pero, papá, él es tan bueno y no quería que se le... Es por eso que no puedes andar jugando con máquinas, hijo. Seguro que pueden ayudar, pero si no tienes cuidado, te pueden lastimar también. Sí, señor. Nos da gusto que estés bien, Summer, pero creo que tengo un problema. Yo también. He decidido que este pantano es muy peligroso para mi salud, así que regresaré a la civilización. ¿Cuál es tu problema? No importa. Creo que tú ya lo resolviste. Muy bien. Adiós a todos. ¡Adiós! ¡Cuídate! ¡Te vamos a extrañar! Pero ahora, ¿quién nos hará las tareas? ¡Ay! ¡Hey! ¡Escucha, Kisifur! ¡Ahora ya puedo silbar! ¡Ho, ho, ho!